¿Cómo están mis queridos chicos? Es un gusto verlos nuevamente. Bueno, estoy observando algo que tienen ahí y justamente eso nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo, ¿verdad? Yo sé que usted ya lo tiene ahí a la mano. ¿Qué vamos a hacer? Escuche, ¿qué vamos a hacer? Una vez que yo lo nombre, usted me muestra su material, lo que tenga a la mano, que me pueda mostrar en ese momento. Me lo muestra, dice por ejemplo, presente Miss y me muestra, ¿ya? Pero los voy a ir nombrando, téngalo a un ladito, que cuando los nombre, ahí usted me muestra. Otra cosa, chicos, ese material lo va a tener a un costado, una vez que yo lo nombre, usted lo tiene a un costado, que cuando ya la Miss lo solicite, ahí usted lo pone en su lugar de trabajo y vamos a realizar juntos, ¿ya? Pero mientras tanto, yo voy a ir nombrando los compañeros y a las compañeras para la asistencia. Alarcón. Alvarado. Presente, Miss. A ver, ahí me va mostrando, recuerde. Me tiene que ir mostrando su trabajo a medida que... ¡Excelente! Muy bien, esa es una actuación más. Mire que voy colocando la actuación. Gracias, es rapidito, así, presente y me muestre. Y nada más, solo dos cositas. Arroyo. ¿Se puede hacer un lápiz de color negro también? Sí, también. A ver, Arroyo, muy bien, gracias, pero... El papel higiénico no, es el rollito. También tiene rollo. Ah, ya, lo va a sacar. Ah, ya, perfecto. Arpiazu, gracias. Su material, me muestra su material una vez que usted dice presente. Arpiazu, ¿está? Presente. Ok, muy bien, tiene su material, perfecto. Sigo nombrando. Barahona, muy bien, gracias. Apaguemos el audio una vez que decimos presente. Barahona. Presente, Miss. ¿Tiene el material? Ya me está sacando el rollo de papel. Ya, perfecto. ¡Uy! Le mandaron a sacar el rollo de papel. Barco. Y ya viene, que está comprar el marcador negro que le falta. Ya, está bien. Burgos. Burgos. Ni se puede utilizar ese móvil de otro color. Cartulina rosa. Cartulina es que es para la nariz. Puedes utilizar hasta mucho un color rojito, un color piel, un color café, pero no. Sí, ok, seguimos. Cabello, chicos, vamos, que vamos, voy avanzando, pero por favor. Gracias, tiene su material, perfecto. ¿Cedeño? Sí. ¿Cedeño? Creo que recién está ingresando. Sí, estamos listos. Escúcheme, yo voy en el orden. Si usted me quiere mostrar, en este caso los compañeros que no me dijeron presente, pues ahí lo harán, pero ahorita solamente quienes estoy nombrando, por favor. Chávez. Presente, Miss. Muy bien, gracias por su material. Sigo nombrando. Cordero, Sofía. Muy bien, gracias. Presente, Miss. Perfecto, sigo. Espinosa. Presente, profesora. Sí, tengo un material, pero está bien. Caibor. Muy bien, perfecto. Gracias. González. ¿No está o sí? No. Ya, gracias. ¿Cuáles? Ya, dígame, muy bien, si tiene. ¿Cuáles? Papel. Gracias. Guale, muy bien. Guerrero. De mí. Ya, perfecto. Inga Jessly. Presente, dice bien. Oh, muy bien, gracias.
Sigo nombrando. Jiménez. Papá. Dante. Papá. Linda Guariana. Sí. Presente. Muy bien. Macías. ¿Su material, Macías? La caja de papel higiénico. Muy bien. Sí, pero recuerda que es el tubo de papel higiénico, el tubo. Mantilla. Es que el señor, el vecino me dijo. Gracias, Mantilla. Mina. Mite. Presente. ¿Tiene su material? Mosquera. Cuidado, chicos, con las tijeras, por favor. Indiqué que una vez que termine usted de mostrarme, no esté con los materiales. Deje tranquilito. Las tijeras son muy peligrosas. Yo tengo la tijera a un costado. Yo solamente les mostré y lo demás tenemos que dejar a un costado. Cuidado las tijeras, por favor. Mosquera. Ya la tengo a un costado. Ya. Murillo. Presente, Miss. ¿Tiene su trabajo? Ocampo. Presente, Miss. Muy bien, también tiene, perfecto. Onofre. ¿Tiene su trabajo, Onofre? Su material, perdón. Paredes. Presente. Presente. Muy bien, perfecto. Que fui a comprar todos los materiales que no tenía. Ya, muy bien, mi amor, está bien. Gracias, Barco. Pérez. Presente, mi. Me puso siete. Cinco. Presente, mis. Muy bien, sus materiales, perfecto. Reyes. Reyes. Se está uniendo. Rodríguez. Presente, Miss. Muy bien, sus materiales veo que están ahí. Muy bien. Rosero, Roger. Mi materia está al lado. Roger, Saavedra. Presente, mi materia. Gracias. Perfecto, Roger y Saavedra. Sigo, Serrano. Presente. Muy bien, su material. ¿Sí lo tiene? Sí. Tómala. Muy bien. Tómala. Presente. Vergara Ketsia. Vergara Eleazar. Presente. Muy bien, también tiene su material. Muy amable. Yaguar. Presente, mi, yo tengo los materiales, Barahona. Perfecto, Barahona, gracias. Zambrano. Ya casi termino. Yo también tengo los materiales, goma, tijera. Todo lo necesario. Gasolina. Y el tubito. Muy bien, perfecto, mis queridos chicos. Vamos a iniciar. Bueno, veo que... Presente. ¿Sí o no, Fred? Ya le coloqué la asistencia, Mosquera, también le coloqué la asistencia. Es importante que estemos al tanto de lo que estamos, lo que la mija está indicando. Gracias, Dante. Ok, felicito que... Dígame, Estefan. Gracias, Estefano, muy bien. Dígame, Yagual. ¿Podemos hacer cualquier animal o solo la vaca? Es que tenemos justo los materiales, los colores adecuados para eso. Pero si queremos hacer, Yagual, si queremos hacer otro animalito, tendríamos, por ejemplo, que sea una rana, pues tendríamos que tener otros colores, pero en este momento solo nos vamos a enfocar en uno solo animal. Por eso todos vamos a hacer la vaca. ¿Ya? Ok, Burgos también. ¿Listo? Perfecto. Burgos también tiene su actividad. ¿Listo, chicos? Sí,
Prestamos atención, por favor. Si usted tiene el material ahí, pues déjelo a un costado. Si está por... ¡Ey, Mite! ¿Qué pasó? Si nosotros en este momento, usted ya tiene su material, déjelo. Mire, yo ya lo tengo a un costadito. Lo mío está todo a un costadito. Acá lo tengo. Ahorita vamos a trabajar con los lápices de colores y con su lápiz de papel, ¿ya? Con su borrador. De ahí, luego de eso, he de pedir que trabajemos, por también favor. También podemos usar la témpera. Pero espérate un ratito. La témpera le he de indicar, pero si usted lo utiliza la témpera, tienes que dejar secar. Y la idea es que, igual tenemos vacas de otro, en este caso, de color hasta cafecitas también. Entonces, con lo que usted tenga. Si no lo ha pintado, pues tal y cual como está, vamos a hacer la vaca. Tal y cual como está, ¿ya? Porque la, en este caso... La... Corré con cartulina. Como usted dice, dígame Alvarado. Ayer en la noche yo ya... Ayer en la noche yo ya le eché dos... Por supuesto. La pintura. Así es. Todo es con tiempo. Usted tenía que haber pintado con tiempo. Si usted no lo pintó, no importa. Tal y cual como está el rollo, usted lo va a trabajar. ¿Sí estamos de acuerdo? No se me estrese. Escuche, por favor, las indicaciones. Si usted no lo tiene pintado, pues tal y cual como está, usted va a hacer la actividad. Ya, tal y cual como está. Ok, vamos a iniciar. El día de hoy tenemos nuestra clase. Maestra, mire, yo estoy haciendo. Ya, un ratito, por favor, ya vamos a iniciar. Tenemos sonidos naturales y artificiales. Nosotros tenemos los sonidos naturales y artificiales y eso ocurre en cualquier momento. Por ejemplo, si yo escucho un pajarito, si yo escucho en este momento el sonido del árbol, mover, en este caso con las hojas está haciendo un sonido de movimiento, pues no hace también un sonido. Eso también es parte de... Que lo hace un tambor, que lo hace un tambor. Ya, un ratito, exactamente. También tenemos tambores que podemos hacer sonido, hasta con nuestras manos. A ver, vamos en este momento todos a hacer un sonido y usted me dice luego si es artificial o natural. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar sus manos. Vamos a hacer estas palmas, vamos. Natural. Estamos, présteme atención, por favor. Tenemos el día de hoy nuestra destreza observar creaciones en las que se usan elementos del entorno natural y artificial. Producciones de Landax, construcciones de instrumentos musicales, que ya lo hemos hecho anteriormente, y también con alguna característica, en este caso nuestra característica va a ser nuestra vaquita. Muy bien. Y nosotros vamos a utilizar... En este caso, materiales artificiales, ¿ya? Y vamos a utilizarlo para crear nuestra vaquita. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer unos sonidos, ¿ya? Unos sonidos. Utilizar silicona para pegar silicona. Escuchando la silicona, yo tengo silicona en líquido, más no tengo silicona en barra, y es muy peligrosa la de barra que yo estoy observando que tienes en tus manos. A ver, vamos a hacer sonidos, chicos. Vamos a hacer sonidos. Presten atención. Vamos a hacer sonidos. Vamos a jugar, vamos a jugar, a imaginar. Vamos a jugar, vamos a inventar. Con la lengua que nos va a ayudar. Yo voy a jugar primero. Ser el mejor cocinero. Que bate con batidor. Porque ese bate mejor. ¿Cómo hace la batidora? Muy bien, otra vez. Muy bien. Jugar a tinter, tocaba teclaras. Otra vez. Muy bien. Natural.
¡Escuchemos! Y yo seré una señora con una gran... ¡Vamos a hacer ahora la lavadora! ¡No me importas la ropa! Si no la lavas, no se nota. ¡Vamos, nosotros! Cualquier tipo de sonido. A ver, quiero escuchar a unos pollitos. ¿Cómo hacen los pollitos? ¡Qué lindos pollitos que tenemos! Ok, entonces continuamos. Un ratito, Barco. Todo va en su momento. Todo, yo le indiqué que todo va en su momento, hay que estar esperando y vamos a trabajar. Ok, a ver chicos, présteme atención, ayúdenme con los audios que deben estar apagados. Dígame, Dana. Niña, ¿me puede responder la respuesta? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿El sonido artificial lo encontramos en la naturaleza? No, sí. No. 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 ¿Los sonidos artificiales lo encontramos en la naturaleza? No, los sonidos naturales sí. Los sonidos naturales sí lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando sopla el viento o el pajarito. Eso, el pajarito no es un artificial, ¿verdad? El sonido que hace el pajarito con su canto no es artificial, es natural. Por eso el sonido artificial lo encontramos en la naturaleza. En este caso, el pajarito está en la naturaleza. Entonces, no es... Ok, muy bien. ¿Qué tenemos a continuación? Eso me escucha. Te escucho. Es que cuando dijeron dos pío pío no se me escuchó. Bueno, tenemos sonidos naturales. Son sonidos provenientes de la naturaleza. Los sonidos que producen los seres humanos son considerados naturales, pero cuando no manipulan ningún tipo de instrumentos y artefacto. Por ejemplo, nosotros con nuestra boca hicimos sonidos y esos son naturales porque no tienen ningún instrumento, ningún artefacto. Por ejemplo, si estornudamos, pues ahí es un sonido natural. Si nosotros tosemos, también es natural. Si en este caso hay ronquidos de alguien, cualquier persona, porque a veces sucede, también es natural. El llanto, la risa, jajaja, también es un sonido natural. Diferentes especies de animales cuando están haciendo su, en este caso, sus sonidos también es natural. La lluvia, el viento, las cascadas, cuando escuchamos esos sonidos, todos esos son naturales.
¿Ya? Y también, por supuesto, tenemos los artificiales, cuando son sonidos provenientes de artefactos creados por el hombre o la misma manipulación. Ya, vamos a ver, si yo empiezo, en este caso, a hacer algún sonido que, por ejemplo, el auto tiene un sonido, ese es algo que ya vendría a ser artificial. El teléfono, cuando tiene un sonido, el teléfono también. Cuéntenos, Vergara, ¿qué nos quiere indicar? Cuando estornudamos es natural y es justamente de nosotros. ¡Ah, chi! Claro, tenemos que taparnos. Cuéntanos, Burgos, ¿qué más nos puedes indicar? Los sonidos artificiales pueden ser la tijera, el celular y el carro. Ya, si tú haces ruido con el cable, en este caso, por supuesto que es un sonido artificial. El sonido de nuestra televisión, de nuestra radio, de algún instrumento musical. Por lo tanto, a su vez, adivinen qué, nosotros vamos a justamente la actividad que tenemos a continuación, tiene mucho que ver en lo que es el sonido, de lo que es actividad de materiales naturales o artificiales, y a su vez ayudamos justamente a nuestra motricidad fina. ¿Y qué es lo que nos permite? Coordinar los movimientos musculares pequeños que ocurren en partes de nuestro cuerpo como nuestros dedos. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestra motricidad fina, ¿sí? Nuestra motricidad fina para hacer nuestra actividad, ¿ok? Tenemos a continuación, tenemos la primera actividad. Vamos a colorear de amarillo las imágenes que emiten sonidos naturales y de color azul las imágenes que emiten sonidos artificiales. Maestra, yo no tengo esa actividad. Mi querida Maya González, es importante que revise, por favor, antes de hacer la actividad. Bueno, Margarita, si usted no tiene la actividad, sí, por favor, escuche. Hay que colorear azul. Lo que pasa es que uno imprime el taller y en el taller se va a hacer la actividad de refuerzo, no están esas hojas. Están, sí, se han hecho dos documentos. Yo sí la tengo, mía. O sea, dos documentos. Un documento de Word, donde está esta, y el otro documento donde está, en este caso, la actividad que se realiza como refuerzo. ¿Sí están? Sí, sí están. Ya, ok. Entonces vamos a iniciar. Colorea de amarillo las imágenes que emiten sonidos. Primero vámonos con el amarillo. Tenga por favor a la mano su color amarillo. Yo lo voy a encerrar y usted lo va a pintar. El pío. Dante Jiménez, cuéntenos, ¿cuál voy a encerrar? Que en este caso es una imagen. Pero por favor. La vaca. La vaca, muy bien. Usted lo va a pintar. Ya sabe que la vaca hace un sonido natural, ¿verdad? Ok, seguimos. Tenemos a otras personas que nos vayan ayudando. Déjeme ir nombrando. Reyes Didier, ¿cuál más vendría a ser un sonido natural en este caso? Tienes varias opciones. ¿Cuál sería esa? Reyes. Mándeme. Cuénteme, otro sonido natural de los que tenemos aquí. El pollo. Ok. Ya estamos muy bien. Cuéntame, Zambrano, ¿cuál nos faltaría ahí como un sonido natural? Zambrano. Quito. ¿Cuál? No, ya está. Otro nos falta. El león. Muy bien. El león, excelente.
Entonces quiere decir que ya sabemos cuál vendrían a ser las imágenes que emiten sonidos artificiales, ¿verdad? Muy bien, voy a nombrar. Yagual, ¿cuál vendría a ser uno que sea de sonido artificial? Lo vamos a pintar, recuerde, pintar de color azul. El tambor. El tambor es un sonido artificial. Muy bien. Por favor, vayan realizando. Gracias. Toma la. Yo no tengo miedo a participación. Ya la voy a nombrar, mi querida y estimada. Cuéntame, Tómala, ¿cuál sería el otro sonido artificial? El teléfono. El teléfono. Y, Bartomía. Chicos, no griten, por favor. Yo les voy a hacer participar. Recuerden que todos deben participar, pero va a ser en su momento. Burgos, barco. ¿Cuál sería el otro sonido artificial según la imagen? Pito. El pito, muy bien, ok, perfecto, gracias. Listo, voy a observar primero cómo van haciendo ese trabajo. Ok, algunos ya lo han terminado. Pero González, no se preocupe. Yo no estoy imprimiendo mi hoja. Bueno, gracias. Pues hay que pintar, no hay que hacer un círculo. Yo de mi parte lo he encerrado. La indicación dice pintar. Miss, ya. Yo lo pinté, lo cedé. Ya, píntelo por favor con el color que corresponda, que sea indicado para poder seguir unos minutitos. Gracias, gracias. Ya terminé. Tengan ahí chicos, que en la siguiente actividad ahí me muestran cómo queda todo su trabajo, ¿ya? En la siguiente actividad me muestran cómo queda su trabajo. Por favor, Barco, pinte lo que tiene y después me indica. Es que a mí ya no tengo la hoja, no me imprimí. Bueno, mi amor. Es importante que tengamos la actividad o que le hayan hecho su dibujo para que sepa lo que estamos realizando y pueda hacerlo con la misma. Ok, voy a esperar unos minutos, cuento 10, para irnos con la siguiente. Por favor, chicos, los que en este caso van a ir pintando, márquelo, ¿sí? Márquelo, por favor. Por ejemplo, marque el amarillo, todos los de amarillo, márquelos, luego marque los de azul y de ahí ya los va pintando para que no tenga ningún inconveniente. Escuche mi consejo, márquelo, por favor. Digamos, todos los de amarillo los voy a marcar. Ya sabe que esos va a pintar los de amarillo. Asimismo, marque el otro, dígame, Jessly. Sí, disculpe la pregunta. Tengo que pintar o encerrar. Se indicó que hay que pintar, dígame. Disculpe, no sería más factible que todo esto vaya en una sola hoja. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno de los niños los deja solo, entonces uno le imprime. Por un momento tiene unas cosas que hacer y ya cuando esto pasa, créanme, lo que uno se vuelve como medio estresante. Estar busca y busca, porque uno, este material a veces uno no tiene el tiempo, o sea, yo no tengo el tiempo para revisarlo. Entonces, ese es el problema que hay con esto y ya esa hoja ya no se encuentra. Por ejemplo, yo ahorita busco esa hoja ya está. Claro, no lo va a buscar justamente porque ya claro. Sí, mire, le comento que en este caso nos han solicitado que sean dos documentos, pero voy a ir a hacer como estábamos trabajando anteriormente. Ajá, sí. Ya, no hay problema, pero sí les pediría que si se da alguna indicación de asignar la actividad en clase en un insumo, pues, o en alguna asignación, y también si se da la indicación de que
la actividad de refuerzo la coloquen en otra asignación para que igual, o sea, son dos, digamos, dos actividades distintas. Ah, ya, ya. Sí, yo te le digo que uno no revisa, o sea, no se da el tiempo porque uno a veces pasa así. Ya, pero... no se preocupe. Por supuesto que yo tomo en consideración todo lo que ustedes me indican. Bueno, cuando se pueda, mis no se malita en punto. Gracias, mis. Ya, no se preocupe. Gracias. Listo, cuento 10 y nos vamos con la siguiente. Recuerdo que usted ya tiene que tener marcado, ya debe tener hecho, en este caso... señalando, como yo les indico. Miss, hay que colorear, hay que encerrar. Mi vida, he indicado varias veces lo mismo. Dice aquí la orden, colorea la imagen. Y he encerrado porque yo no lo puedo pintar, solamente es para marcarle nada más. Ya. Miss. Ok, márquelo por favor para poder continuar con la siguiente. Abajo márquelo, los que yo recién no van a pintar, miss, por favor, miss, márquelo. Miss. Dígame, Murillo. Vamos a hacer la vaca. Mi amor bello, ya vamos a llegar a la vaca, no se me desesperen, espere, tenemos que ir avanzando, por supuesto que lo vamos a hacer. Ok, cuento 10, no me muestre, ya no habilitemos los audios y en este caso es la misma pregunta, chicos. Ok, vamos entonces, cuento 10 y voy a la siguiente actividad para que usted recuerde tenerlo marcado si recién lo va a pintar. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no cuenta la? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos toca la siguiente, que es ahora. Escuche, por favor, la orden. Colorea las imágenes. Y escribe si es luz natural o luz artificial. ¿Ya? Prestamos atención. Si es luz natural o es luz artificial. ¿Ya? Recordemos que de sí mismo es en este caso algo que viene de parte de la naturaleza, se lo puede utilizar. Y la luz artificial es donde a veces nos toca encenderla. O bueno, permanece por algo que es la, en este caso, un interruptor. ¿Es natural? Ya, vamos a ir preguntando. Mientras tanto, vayan, por favor, chicos, están mucho habilitando el audio. A ver, Wale, la primera, ¿dónde está el sol? ¿Qué será, luz natural o artificial? ¿El sol es natural o es artificial? Natural. Natural, muy bien. Pregunto ahora a Cedeño, el foco. Para que el foco esté encendido, ¿qué tengo que hacer? En este caso, tener... tocar ahí el interruptor y que se prenda, ¿verdad? ¿Será natural o artificial para que el foco permanezca encendido? Artificial. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Le pregunto a Mantilla. Cuéntanos, Mantilla, aquí tenemos una fogata, ¿será natural o artificial? Mantilla. ¡Artificial! ¿La fogata es artificial? Ya. ¿Y qué me dice Mosquera? Tenemos ahí un candelabro. ¿Será natural o artificial?
Natural. ¿Natural con la vela? Artificial. Artificial. Ok. Gracias. Artificial, artificial y natural. La fogata no es artificial. Ajá, no es artificial. ¿Por qué? Cuéntenos, natural. ¿Qué hacemos ahí? Es natural. Y cuéntenos, natural. ¿Por qué será natural? ¿Qué estamos usando ahí? Porque eso se puede prender en la natural. Artificial, natural y tronco del árbol. Leña. Se está usando leña. Exacto, estamos usando leña. Perfecto. En este caso, el artificial es porque tiene aquí un líquido que lo, o la vela que lo permanece. Entonces, dígame. Artificial, natural, artificial y natural. Es a ver, ¿cómo? ¿Natural, artificial? Natural y artificial, se repite. Okay, ahí sí, porque parece que había escuchado de otra manera. Claro, nuestra, en este caso sí, nosotros la encendemos, pero esta permanece con la leña. Entonces, está teniendo una fogata natural, ¿verdad? Ok. No estamos utilizando ningún líquido, nada, sino que de manera natural permanece esa fogata. Ok, voy a esperar, nos queda 1:34 y al volvernos a conectar, pues ahí sí, chicos, todos estaremos listos para hacer nuestra manualidad, pero necesitamos tener todo listo. Todo listo escrito, me refiero, ¿ya? Ya, espérenme un ratito. ¿Mandé? ¿Ya podemos colorear? ¿Colorear? Claro, ya puedes colorearlo. Por supuesto. Ya, yo ya voy a tener listo todos los materiales. Ahora sí, muéstrenme quiénes han terminado. Gracias, Atena. Gracias. ¿Quién más ha terminado hasta ahí? Dante, ten cuidado. Toma asiento, por favor. Dante, gracias Barahona, muy bien. Gracias Tomalá. Gracias, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Estoy observando. Gracias Cedeño, gracias Reyes. Por favor, no habilitemos el audio que la misa está hablando. Burgos, Linda Guariana. Gracias Rodríguez Ivana, Dante. ¿Quién más? Estefano. Muy bien. ¿Quién más? Dana Pérez. Dante, por favor, toma asiento.